Porque, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo te dé. Chime, 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 chime. Todo el mundo está pa' chime, 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 chime. Jumpate, jumpate, jumpate. Chime, 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 chime. ¡Amén! ¡Chisme tú quieres! ¡Chisme te doy! Luego de darle de largo a este segmento, luego de tratar de quitarlo de mi vida porque no me ha traído buenos resultados, porque me quieren bloquear todas las cuentas y todos los archivos, aún así pude rescatar un documento que te muestro a continuación. Es el final de una novela. Es el final de un capítulo de una historia. La vimos aquí hace algunos meses. La vimos aquí hace algunas semanas. Mira cómo estoy trabajando ya el acento neutro para irme a Univision ahora que la van a vender. Dice que están vendiendo Univision y ya no saben qué carajo van a hacer con él. Y lo más lindo del caso es que quien ha hecho una oferta, según se comenta, murmura, chismean, es el nuero de... El yerno de Trump. Sí, el judío. Imagínate tú que lo compras. La gente de Univision dice que hay un grupo que, o sea, que son varios accionistas. Hay un grupo que no quiere que se la vendan al señor. Y hay otro grupo que está tratando de mediar porque lo que quieren es salir de aquello antes de que aquello no valga nada. Ya veremos qué pasa. Pero yo, con mi acento neutro que me caracteriza, he conseguido los documentos que ahora mismo Univision mataría por ellos. Telemundo está llorando. Maylin Legañoa corre detrás de la gente de la corte para conseguir exclusiva en su noticiero y no la consigue porque es aquí donde tenemos los archivos de la corte. Los archivos de la corte. Hace algún tiempo, fueron un matrimonio feliz. El pelotero, ella la mujer del pelotero. Le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Bueno, ella un día lo dejó y le dijo, vete con tu bate y tu pelota a otro lugar. Que esta base se la va a robar un cantante. ¿Por qué? Porque ella, luego de separada de él, lo conoció al otro, al que tiene ahora, al que ha criado a ese hijo. Hace algunos meses vimos cómo se enfrentaron en las redes, cómo él salió. Si salió molesto en aquel momento por el tema de pagarle la renta y un Mercedes, imagínate tú cómo va a salir este señor. ¿Cómo va a salir este señor ahora que le han ordenado pagar un child support retroactivo? ¿De quién hablo? ¿Quién es él? ¿Qué figura cubana, internacional, qué pelotero de las grandes ligas se ve envuelto en este archivo de la corte? Junel Escobar. Tengo todo. Él siempre ve el programa, ¿eh? Lo siento, Junel. No le pusieron protección al documento. En cuanto lo metieron, lo agarré. Es que yo tengo una alarma que me dice, pim, 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 pim. Gente famosa, documento, corte, buscar, buscar. Me llama mi ex enseguida. Lo conocen como la polilla. Señoras y señores, esto está fuerte. ¿Cuánto ustedes creen? ¿Cuánto dinero creen ustedes le debe pagar Junel Escobar a ella, a su antigua pareja, madre de su hijo, esposa pareja, esposa Anabí Pozo, esposa o pareja actual de Randy Malcolm, el de Gente de Zona? Ay, mi vida. Cuando yo tire esta cifra, esto va a reventar las redes. Esto es un escándalo porque esto no lo sabe nadie. Esto no lo tiene nadie. Esto lo tenemos nosotros aquí nada más.
Dame una cifra ahí de un child support retroactivo. Tú que tienes hijos, Sapiraín, para que te dé una idea. No te divorcies, que tú no sabes cómo es esto. 2,000 pesitos. ¿Perdón? 2,000 pesitos. 2,000 pesos tú con lo que ganas aquí, hijo. Un child support retroactivo no de un pelotero de Grandes Ligas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que pelotero? Luis. Dime. Dame ahí una cifra. 10,000. ¿Perdón? 10,000. Ah, estás loco. 10,000. 10,000. O sea, mucho. Ay, el modelo Global Cuba. Dile que me tire una cifra ahí, mi vida, lo que quieran. Pide por esa boca, papá. 25. ¿Perdón? 25. Oye, pide bastante. Piedra fina. ¿Eh? ¿Está bien? No. Joanis, tú de dinero sí sabes. Pide por ahí. 65. ¿Eh? 65,000. Estás loco, chico. ¿Qué dinero, muchacho ese de oro? ¿Qué dice el público? El público está diciendo 6,000 dólares, 60,000 dólares. Eso debe ser millones. No, otro dice 18,000. Otro dice 3 millones. Otro dice 20,000. Otro dice a Puquevere 10,000. Otro dice 1,000,000. ¿Cuánto tú crees que le ha salido a este hombre en un litigio judicial? No me pongan la foto del niño. Finalmente, hay un veredicto. A lo mejor ni él lo sabe. A lo mejor el abogado todavía no se lo ha comunicado y se va a enterar por este programa, porque tenemos el documento. La corte ha fallado y ha dicho que el señor Escobar debe pagar retroactivamente. Me duele hasta a mí decirlo. ¡87,000 dólares! Yo te digo la verdad. Si se fajó por un Mercedes, ahora cuando le llegue esta sentencia, lo que va a salir a poner de Randy Malcolm y de todo, y de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad, va a ser grande y poderoso. 87,000, coco. Ahí está la prueba. Yo no miento. Aquí está. Manera retroactiva, 87,000 dólares. Esto falló el día, ¿qué día dice el cuñito que dice ahí abajo? El día 8. 8 de julio. ¿Ayer? Oh. Oh. No quiero saber nada. Lo siento, lo tengo todo. Los archivos de la corte están aquí. Claro, pero tengo otra cosa. No sé si lo puedo decir. No sé si ya puedo decir esto, porque es que ya los voy a meter en candela esta gente que lo sabe, que van a decir, pero lo sabe todo. ¡Lo sabe todo! ¡Qué lengua tiene! Controla, controla tu lengua. Me dijeron que ella no está conforme con la sentencia. ¿Cómo? No, que ella le está diciendo al juez ahora, ok, 87,000, ok, pero tiene, he has to pay my lawyer cost. Tiene que pagar el billete del abogado y tiene que pagar los gastos de corte. Porque aquí no está, aquí le dijeron 87,000, coco, ya, libraste. Y ella quiere más. Ella quiere que él le pague los abogados, alegadamente, según me comentan, murmuran, chismean, platican, y también que gaste los, le pague los gastos de corte. ¿Es justo esto? Pregunto yo. ¿Es justo? Se abren las líneas inmediatamente para que usted me diga, oye, hombres y mujeres a llamar, porque si llaman las mujeres van a decir, muy bien, porque él no se ocupó de su hijo, porque... Pero hay muchas cosas, alegadamente, claro, el juez es el que valora todo. Pero alegadamente, él paga la casa, él paga los carros, según lo que él dijo en aquella video. ¿Te acuerdas? En aquella directa donde se explotó y contó todo. Y se molestó muchísimo con Randy y todo. 305-423-9683. Usted me dice si es justo que el señor Escobar, pelotero querido cubano, pague 87,000 dólares retroactivo y aún así le exija a su expareja que le pague los abogados y los gastos de corte. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, con Elizabeth. Hola, Elizabeth, mi vida, bendiciones. ¿De dónde nos ves? De Jalía. Ay, la ciudad que progresa. ¿Qué tal el alcalde? ¿Qué tal todo por allá? Todo bien, todo bien. ¿Fuiste a ver a Albita, mi amor? ¿Y a Willy? Sí, sí, claro. Pero fíjate a Miramar, no hasta aquí. Ay, pero qué poco patriótica eres. ¿No te gusta Albita con ese sabor que tiene? Sí, claro. Ah, bueno, cuéntame de esto. Seguro si eres mujer, ya yo tengo... No me quiero predisponer. Yo soy mujer, pero estoy en total desacuerdo con esa muchacha. ¡Bravo! Si ya le están dando esa cantidad a ella, pues que con ese dinero, ella lo que quiere es tener dinero de sobra para gastárselo en ella, ¿viste? Tú, mujer, no aceptas como mujer el abuso hacia los hombres. No lo acepto. Me parece muy bien. ¿Tú tienes Evo? Sí. Ah, bueno. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos y todo? No. Tengo 19 años nada. Ah, eres muy joven, mi vida. Vamos a ver cuando tengas el primer hijo y el hombre te deje botada con la barriga o con el niño chiquito. Vamos a ver si piensas igual en unos años. Gracias. Vamos a ver. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Besito. Que no digo que este sea el caso de Escobar. Él siempre se ha ocupado de su hijo y todo. No me quiero meter yo en un tema que no conozco, por favor. Usted dígame, un hombre que paga $87,000 retroactivo, ¿usted cree que es justo que pague los gastos de corte y los gastos de abogado? ¿Sí o no? Aló, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Niño chiquito, vamos a ver si escúcheme por el teléfono, no por el programa. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Gracias, hola, buenas tardes. Gracias, mi vida. Escúcheme por el teléfono, baje el programa. Ay, qué cruz la mía. Este hombre me llama desde el centro del campo de Kentucky. Aló, buenas tardes. ¿Lo colgaste? Hola. Señor, ¿me escucha? Oh, sí te escucho. Hola. Perfecto. Cuénteme, ¿desde dónde nos ve? ¿Cómo se llama? Me llamo Orlando, te veo desde Brasilia. ¡Bravo! Oye, brigado, garoto hermoso. Dime algo, ¿qué crees de esto que le han hecho pagar a este hombre $87,000 retroactivo de Child Support y aún así le quiere ella sacar más dinero para los abogados y los gastos de corte? No, Alejandro. Ella está abusando del hombre. Que por favor, que suavice la mano, que hasta donde lo vaya, se va a quedar sin bate y sin pelota. Es verdad, es muy triste que se quede nada más con el guante, ¿verdad? Va a tener que ser catcher nada más. Y dicen que después que eres bateador, que te metan a catcher, dice que es traumatizante. Usted no, es un padre... Le está metiendo al tipo el bate completo. Me basta. Qué metáfora tan bonita. Dígame algo, señor... Me gustaría saber, ¿usted ha sido un hombre demandado en corte y le han hecho pagar Child Support? No, nunca he sido mandado, pero si el día que me ve en la situación de él, yo posiblemente me vaya para Estados Unidos. Te voy a estar haciendo la visita entonces. Ah, va a venir para acá. Está ocurriendo el día así. Aquí las leyes son terribles. Mira al pobre Escobar, ¿cómo está? Gracias, hermano. Un abrazo. Ahí te lo dejo, queridos míos. Mira la historia real. ¿Hay otra llamada? Aló, buenas tardes. Con esta termino. Aló, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Hello. La sordita. Nos tocó la sordita. Ni una mujer. Ah, bueno, sí, llamó una mujer y dos hombres. Usted, ahí tiene la historia. Es mejor tener una buena relación con la ex... Que la gente se pregunta por qué Milly y Alexander, porque es mejor llevarte bien con ella, llevarte a pasear, llevarla en el avión privado, en bicicleta, en el carro, a que te metan $87,000 de un solo matracazo. Porque además el documento, ponme ahí el documento, los documentos en la corte sí lo aclaran todo. Aquí no te dice cómo es que lo va a pagar, ¿viste? Aquí no dice cómo, que va a pagar en 3 plazos, 4 plazos, poquito a poco, 50%, 25, no sé cuánto. 45 días tiene. Tiene 45 días para matar eso. Ahora mismo debe estar este hombre tirado en la cama así. Imagínate que eso salió ayer. Seguro se acaba de enterar y debe estar su Junel Escobar. No sufras, amigo. Agarra la escoba.
y barre el pasado y paga, toma chocolate y paga lo que debe. Si el juez dictaminó que esa cantidad de billetes es porque eso de acuerdo a lo que él gana, caballero. También, imagínate tú, una gente que le ponen a pagar $87,000 debe ganar ¿cuánto? 300,000+ a la semana. Así que, olvídate de eso. Bueno, Marc Anthony paga $10,000 nada más por los muchachos. Pero esto es retroactivo. Esto significa que todos los años que no le ha dado la cantidad de dinero que le tocaba dar. ¿Me entiendes lo que es? Tú cuídate, Sapiraín, que tú tienes 3 hijos. Cuídate. A mí no me pueden quitar nada. Cuídatelo, güey, pero que te manden nada más esta carta. A mí me llega una carta que me dice que tengo que pagar $87,000 y ahí mismo me caigo muerto ya. ¡Pácata!